Planteamos que se determinara una fórmula México para el gas natural. El precio del gas ha bajado, subido, ha habido coberturas, pero lo cierto es que ha subido mucho últimamente, que está afectando el funcionamiento de las empresas y particularmente que está afectando las economías familiares. Cuando en el Acuerdo Nacional para enfrentar la crisis se determinó que se realizaría un descuento del 10% para el gas LP, inmediatamente yo solicité que en condiciones de equidad federalista nosotros demandábamos una reducción del 10% para el gas natural. No se ha dado esta reducción, vamos a seguir insistiendo, creo que en justicia le corresponde a nuestro estado tener los mismos descuentos que se tienen en gas LP para otras ciudades de la República, y también pues es una forma de ayudar a la economía familiar, a las familias de Nuevo León, y vamos a seguir insistiendo en ello. Nada más queda la gestión, no puede haber ningún otro mecanismo administrativo, alguna presión para poder hacer ese cambio del precio. Yo espero que puedan resolverlo pronto, porque no nos merecemos un trato diferenciado a otras entidades federativas, porque se ha acreditado que el gas natural ha subido mucho. Y también, bueno, estamos haciendo un llamado a los directivos de la empresa para que revisen sus políticas y que en el contexto de este programa contra la crisis económica, pues ellos también pongan su parte. Dos cosas, lo más importante es que se genere la reducción a las tarifas, como sucedió ya con el gas LP para otros estados de la República. Y por otro lado, pues revisar la forma como están operando las empresas para que, sin dejar de respetar sus derechos de libre empresa y de utilidades razonables, pues también tomen conciencia del momento difícil, porque ya está empezando a atravesar la gente de las familias populares de Nuevo León.